El jefe del INEI, Alejandro Vilches, informó que 280.000 peruanos dejaron de ser pobres en el 2014, lo que representa una reducción de 1.2% de la tasa de pobreza, que se sitúa en 22.7%. En Canal N indicó que ese sector socioeconómico aumentó sus ingresos en 2,2% en comparación al año 2013. Además, informó que al finalizar el año pasado, alrededor de 100.000 pobladores del área rural dejaron de ser pobres extremos en las zonas de la sierra y selva. El funcionario remarcó que la reducción de estas cifras se debería a los programas sociales asistenciales como Juntos, Pensión 65, Bono Gas, Beca 18, entre otros. Precisos, 289 mil personas salieron de la situación de pobreza. Se reduce en 1,2 puntos porcentuales con respecto al año 2013. ¿Y en qué radica esta reducción del porcentaje de pobreza de la población? Medimos la pobreza por el método del gasto y hemos encontrado que los ingresos de los trabajadores, los ingresos reales, descontándole la inflación, en promedio mensual suben en 1%, pero más se incrementa el ingreso de la población en situación de pobreza, se incrementa en 2,2%.